El plan secreto de Gran Bretaña para acabar con el Imperio Español. Propuesta para humillar a España. Fue redactado en 1711 por un autor desconocido sobre el que se han vertido numerosas teorías y cuyo texto original se mantuvo oculto hasta su publicación intencionada en 1739. Yo, humildemente, propongo al gobierno británico enviar a principios del próximo octubre 8 buques de guerra con 5 o 6 grandes transportes, cuyo total de unidades muy bien podría conducir a 2.500 hombres preparados para desembarcar en cualquier momento y atacar, o más bien tomar, Buenos Aires, situada sobre el Río de la Plata. Más de 3 siglos después, todavía no está muy claro quién escribió en 1711 esta propuesta para humillar a España que permaneció oculta durante casi 3 décadas y que, tras ser publicada en 1739, tuvo unas consecuencias inesperadas en la futura independencia de la América Española. Esta detallada operación, que estuvo en la mente del gobierno británico, se cree que fue desarrollada en el Plan Maitland a principios del siglo XIX. Según muchos historiadores, es también el primer paso para acabar con el Imperio Español y arrebatarle su monopolio en América. En lo que respecta al documento de Thomas Maitland, general de brigada que conocía bien los asuntos de Indias y que había participado en la invasión de Haití durante su guerra de independencia, también estuvo oculto en el Archivo General de Escocia, en Londres, hasta que fue descubierto de casualidad por Rodolfo Terraño en 1982. Encontré una referencia a 47 páginas, manuscritas, sin fecha, que un funcionario del archivo había registrado con el siguiente título: Plan para capturar Buenos Aires y Chile y luego emancipar Perú y México, recordaba el escritor y político argentino, autor de Maitland y San Martín, Universidad Nacional de Quilmes, 1998. Sin saberlo todavía, tenía entre manos el plan definitivo que Gran Bretaña diseñó para conquistar o controlar los territorios que España poseía en el continente americano y que, al igual que la propuesta para humillar a España, pasó desapercibido para numerosos investigadores hasta hace no mucho. Terraño defiende que el militar criollo José de San Martín copió paso a paso lo expuesto por Maitland y, por consiguiente, parte de lo establecido primero en esta propuesta para humillar a España, cuando llevó a cabo su exitosa campaña de independencia en Argentina, Chile y Perú en 1814. Para mí, el plan Maitland es el último episodio de esas conspiraciones contra España que se produjeron en los siglos anteriores. Es, en definitiva, un perfeccionamiento del conocido panfleto Una propuesta para humillar a España, aseguraba hace un mes en ABC Cesáreo Jarabo, autor de El fin del Imperio de España en América, Secotia, 2023. Un odio secular. Para este historiador, el germen de este odio viene de lejos, se manifestó por primera vez cuando Felipe II dejó de ser rey de Inglaterra e Irlanda en 1558. Los ingleses volcaron entonces toda su piratería sobre los españoles y continuaron atacándoles durante todo el siglo XVIII. En la Ilustración se metieron en la política española y, cuando Napoleón invadió España, se presentaron como amigos, pero se dedicaron a destruir a escondidas la incipiente industria del país con la excusa de la guerra y a amparar a los líderes independentistas. La propuesta de humillación puede considerarse, pues, el primer plan para acabar con el Imperio Español que quedó plasmado por escrito. Para Rubén E. Ballesteros Marín, autor de un artículo sobre este documento incluido en Imperialismo y Ejércitos, Universidad de Granada, 2020. Concreta el objetivo en la toma del control de las materias primas necesarias para la extracción de metales preciosos en las minas de Potosí, en Perú, y en la apertura de una nueva ruta comercial para la introducir esclavos negros y manufacturas británicas el continente. Todo ello se lograría al conseguir que Buenos Aires se estableciera como colonia inglesa y usar así la ciudad como puerto franco para aprovisionar a toda Sudamérica. De esta forma, el citado monopolio que España tenía hace 2 siglos se vendría abajo. Ballesteros defiende que este documento de 1711 surgió como un plan de conquista alternativo al final de la Guerra de Sucesión Española 1701 a 1713.
aunque después del Tratado de Utrecht 1713 cayó en el olvido y permaneció inédito hasta ser recuperado en 1739 por un editor de Londres que decidió publicar el original con una breve introducción suya en la que reconocía: cayó en mis manos hace muchos años por accidente y fue recuperado de un rincón polvoriento de mi estudio por la declaración de guerra contra España, la mejor colonia británica, con su propuesta de una nueva ruta que uniría Inglaterra a Buenos Aires. Sin pasar por Cádiz, el autor pretendía evitar pagar las tasas, aranceles e impuestos que le exigía España en dicho puerto y convertir a Gran Bretaña en el principal proveedor de esclavos negros de todo el continente. Con la nueva vía, advertía el documento, reduciría también la tasa de mortalidad de dichos esclavos y los peligros que conllevaba el habitual camino hispano. Y, finalmente, tal y como indicaba explícitamente, convertir Buenos Aires en una de las colonias más importantes que jamás tuvo la corona de Gran Bretaña. Las primeras investigaciones y traducciones parciales de la propuesta para humillar a España fueron realizadas por historiadores argentinos a principios de la década de 1930. El interés por el documento surgió al considerarse el primer antecedente escrito de las futuras invasiones británicas y, por consiguiente, de la política de injerencia inglesa en la América española. El historiador Carlos Roberts fue el primero que se atrevió a señalar que su autor era Robert Harley 1661 a 1724, ministro del Tesoro británico. Tras recibir una carta del gobernador de las Bermudas John Pullen en la que ensalzaba a la región del Río de la Plata como la más idónea del mundo para establecer una rica colonia británica. Según Roberts, además, la propuesta habría sido redactada para la reina Ana South Sea Eskim. Otros autores aseguran que dicha propuesta surgió como respuesta al denominado South Sea Eskim Plan de los Mares del Sur que aprobó el Parlamento en la primavera de 1711. Se trataba de un audaz intento para refinanciar la elevada deuda pública que había adquirido el gobierno inglés, y que lograría con los ingresos del esperado monopolio comercial sobre las riquezas de las Indias españolas. Para arrebatarle este monopolio, el ministro Harley habría recibido numerosas propuestas. Una de ellas de mencionado John Pullen. Hay documentos del siglo XVIII que ya le conceden la autoría. Aunque bajo otro nombre, en los archivos gubernamentales, de hecho, aparece mencionado como Henry Pullen. Una nueva hipótesis apunta a que el inspirador de la propuesta para humillar a España fue Daniel Defoe. Esta se basaba en las dos cartas que este escritor y panfletista inglés le envió a Harley el 17 y el 23 de julio de 1711, respectivamente. Ambas contenían un memorándum con las líneas fundamentales del plan. Aunque este admitía que todavía no se podía ejercer un monopolio de facto, por lo que esta idea también ha generado algunas dudas. Sea como fuere, para Ballesteros este documento formaba parte de esa inmensa producción periodística probélica que buscaba la adquisición de las ricas posesiones españolas en América. Una idea que se habría ido desarrollando en otras operaciones como el Plan Maitland, concretado a principios del siglo XIX en las campañas de José de San Martín. Y en las sucesivas maniobras en la sombra que los británicos llevaron a cabo en América para que se independizara de España. En cierta manera, el redactor de las observaciones de la primera publicación de la propuesta en 1739 dejó claro lo razonable del plan, no solo por esperar más de 20 años en publicarlo, sino al elegir cuidadosamente el momento preciso para sacarlo a la luz. Apunta este último historiador. El mismo editor declaró lo siguiente en la citada primera edición: los proyectos de utilidad pueden dormir, pero si duermen en un lugar público, 10 a 1 a que despertarán de un momento a otro. Y ese fue el caso de este curioso documento prácticamente desconocido en España. Si te ha gustado el vídeo, marca me gusta, y puedes suscribirte, para ver más videos interesantes como este. También puedes dejar tu opinión en comentarios.